Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video: Jimmy Poma, Tatiana J, Nemes Balos, Hugo Pincheira, Carlos González, Nachika Elum, Cristian Javier, el señor X y la señora Y, así como a Fernando Quiroz por ser el donador top de estas últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Hay cadáveres. Gente muerta por todas partes. Incendios, edificios derrumbándose. Y cosas. Por favor, Dios. No sé lo que son. Por favor, ayúdame. No puedo morir así, no aquí. No a sus manos. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Muere, cabrón! ¿Por qué sigues aquí? Salgamos de una vez, ¿quieres? Lo único que le faltó por robar de la bruja de Blair fue el pegar la nariz a la cámara y decir: "Estoy tan asustada". Pero aún así, es mierda de la buena. Las pintadas, eso es lo importante. Bienvenidos todos al infierno. Es hora de divertirse. Y de llevarnos una gran parte de dinero. Mi padre dice que a veces ni siquiera sabes que estás buscando algo hasta que lo encuentras. Hace 2 años yo era animadora, rubia, popular. Este lugar es espeluznante de cojones. Peor que el cuarto de mis padres. Lauren, ¿podrías explicármelo otra vez? ¿Cómo vamos a hacernos ricos exactamente? El año pasado estaba en el club de mates. Capitaneaba el equipo de debate. ¿Y ahora? Piensa en esto como en un juego, Hawk. Como la búsqueda del huevo de Pascua. Sí, exceptuando que aquí no hay conejos, sino monstruos. Vamos, por favor, esa mierda no es real. Deja de tocarme los ovarios con eso. Estoy pensando que podría ir a la universidad en Francia el año que viene y hacer de modelo. Por pasar el rato, nada más. Muy bien. Por última vez, esta tal Lynn vino aquí para hacer una película de monstruos con algunos de sus amigos. Trajes de goma y sangre falsa y toda esa mierda, ¿de acuerdo? Entonces, algo salió mal. Ella acabó internada. Los doctores pensaban que tal vez fue abusada en grupo o algo por el estilo. Que tal vez fue testigo de un asesinato. Imagino que sus compañeros la atacaron. Honestamente, me importa un carajo lo que le pasó. Clown se unió con esto. Cuando trabajaba en el hospital, la muy estúpida se llevó con ella algo que ni siquiera sabía que tenía. Alguien ha pasado por aquí. Alguien escribió todo esto dentro y fuera de estas casas. Nada de eso tiene ningún sentido. Tengo entendido, claro. A menos que tengas esto. Esto solo es una copia barata que conseguí en eBay. Solo quedan 3 originales en el mundo. Tiene miles de años. ¿Cosas que no adivinarías de mí? Me pongo pijama de Hello Kitty para dormir todas las noches. Me gusta la música country. Los cantantes clásicos de Nashville. Esos son los grandes clásicos para mí. Evocaciones, hechizos de poder, invocación de demonios, invocación de dioses. De no ser por mí, mi hermana pequeña seguiría viva. Invocar a los muertos. Son todo enigmas. ¿Ven ese símbolo en el cagadero? Significa cosito. El noveno círculo del infierno, donde esos 6 demonios cuyos nombres estaban en el video hacían tiempo para un intento de toma de poder. En el libro solo se alude a esos nombres. Nadie tiene las respuestas excepto
quienquiera que las grafiteara por toda esta ciudad. Y ahora nosotros. Hay tipos billonarios. Piensan que todo esto es real. Pagarán cualquier cosa por lo que nosotros tenemos a la vista. Así que vamos a ir y anotarlo todo para vendérselos. Y quizá, ya saben, probar un par de esos hechizos antes de irnos, solo para divertirnos y... ¡Ah! ¡Mierda! Parece que alguien cayó de culo por aquí. Oh, lo siento. Era mi señal, ¿verdad? Clown. Pero si acabo de empezar. ¡Esto es una estupidez! ¡Ah! ¡Maldita búsqueda del huevo de Pascua! ¡Dios! ¡Ah! ¿Es que tenemos 10 años o qué diablos pasa? ¿Quién quiere llevarme? ¿Ah, van a hacer esto? De acuerdo. Andando, entonces. Clown, Raymond J. Fudge, mi novio, hijo de militares. Sí, de Club Mensa. Tuvo un orgasmo mental viendo el It de Stephen King. Piensa que el mundo debería estar dirigido por payasos locos. Yo le digo que ya es así. Quiere abrir una pensión cuando se gradúe, con un pequeño restaurante dentro donde pueda ser chef. Lori, no les has mencionado a la chica. No has mencionado lo que vi que le pasaba en el video. Estaba cambiando, ella estaba... Te quiero y tan solo confía en mí, ¿de acuerdo? Tenemos que estar aquí. Esto se debe de hacer. Todo lo demás, la chica, la secuencia, nada de eso importa. Claro, como si necesitara. Estúpidos, siempre actuando como si fueran estúpidos, hijos de puta. Alguien puso esta mierda en las paredes. ¿Cómo quién? ¿Por qué no se limitó a vender las respuestas? ¿Cómo sabes cuáles son las respuestas correctas? Podría significar cualquier cosa, demonios, yo... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? ¡Ah! ¿Por qué coño has hecho eso? ¡Ah, mi labio! ¡Creo que me lo...! Esa cosa en tu boca, se supone que no hay que jugar con cosas afiladas. ¿Es que nadie te ha enseñado eso? Mira, no es seguro. Necesitamos... Oye. ¿Qué es lo que te acabo de decir? Nada de comer antes de acostarse. Pero tienes razón. No podemos dejar que se vaya ninguno. Supongo que ahora tendremos que limpiar esto. Después, podremos jugar algún juego para adultos. Mira, Lowell, he estado repasando tu expediente. ¡Carajo! ¡Demonios! ¿Qué? Lo sé, esto debe parecer desconcertante. Me disculpo, pero no tenemos mucho tiempo y es necesario que hablemos. Lauren Jane Leirich, 17 años. Te sientes responsable de la muerte de tu hermana y están todos tus otros asuntos, ¿no? ¿Qué es esto? Esto no está pasando. De verdad, no deberías haber venido a Silent Hill. No, ¿qué es esto? Lauren. Mi conclusión es que tú crees que esta vida, esta realidad es todo lo que hay. Así es como yo solía sentirme escéptico. Créeme, te entiendo. Pero no estoy hablando de fe, estoy hablando de hechos empíricos. Mira, déjame enseñarte lo que soy en realidad. En lo que puedes convertirte. ¿De nuevo? ¿Qué está...? ¡Oye! Payne Oliver Fudge, equipo universitario junior. Graba películas de Doris Day
y lloriquea como una vieja viéndolas a las 4 de la madrugada cuando piensa que nadie lo ve. Me lo dijo Clown. Oye, ¿estás bien? ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo llaman cuando ves cosas que no están ahí? Jodido. Sí, eso. Gracias. Apenas recuerdo llegar aquí. Clown me tomó de la mano y me trajo un extraño carrusel allá afuera. ¿Qué diablos pasa? No, espera, escucha. ¿Cuánto sé lo que vas a decir? ¿Clown? ¿Tu hermano? Vamos, Lorraine, ¿cuándo? Si no lo haces, yo lo voy a hacer. Deja el drama en la puerta. Ya sabes lo que te dije. Nadie nos ve aquí. Les envié a todos a revisar otros puntos calientes de la ciudad. Como decían en esa vieja película, seré todo lo que quieras, simplemente no me contraríes. Y estaremos tan bien como un día de verano. Esto no es una jodida película. No, no lo es. Es diversión. Pero si no puedes soportarlo... ¡Oigan, encontramos algo! Un lindo country para mejorarnos los humos. Eso sí es que es la maldita jodida hostia. Dios, me conoces tan bien. A esto le llamo una vida de pirata. ¡Oigan, miren esto! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Pesa una tonelada! ¿Cómo se supone que...? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ah! ¡No puedo apagarlo! Hawk. No puedo con ese tipo. Al menos es leal. Nunca traicionaría a Clown. Oigan, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué son esas...? La música se diluye de mi mente. Se va. Pero el resto permanece. ¿Pero qué diablos es eso? Solo encuentra algo con filo, ¿quieres? ¡Ah! El libro. Le conozco. Conozco a este, solo tengo que... ¡Ah! ¡Demonios, mierda! ¡Ah! ¡Lorraine! ¡Aléjense! ¡Aléjense de una puta vez de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Debes de estar un poco más preparado la próxima vez. Por suerte yo traigo fluido de mechero. Demonios. Mercurio. Y está en jodido retroceso, ¿qué es? ¡Ah! ya voy, lo hice. No se preocupen por mí, carajo. Simplemente encontremos a Lorraine y salgamos de aquí. Oh, no, 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 no. Ninguno de ustedes se va a ir a ninguna parte. Pero no se preocupen. Todos sus amigos están recibiendo el mensaje justo ahora. ¿Cuándo sueño? Sueño que es a mí a la que se lo hacen, no a mi hermana. Ambas morimos ese día. Solía pensar, al menos todo ha acabado para ella, yo aún estoy muriendo por dentro. Viniste por nuestra propia voluntad. Viniste porque ustedes lo quisieron así, ese era el primer requerimiento. Tienen las preguntas. Ese libro no se ha destruido, puedo sentirlo. Tienen las respuestas, están escritas en las paredes. Las verdaderas cuestiones aquí es si son lo suficientemente listos como para saber qué hay que hacer con ellas. Yo apuesto a que sí. Ese es el juego, parte de él al menos. La única parte que importa. Han abierto una puerta viniendo aquí.
Ya no hay marcha atrás. Yo estoy aquí para asegurarme de ello y... Ah, no es cierto. No volveré a tener ese sueño nunca más. Cristabella. Bueno, ya es la jodida hora. ¿Lorin? ¿Hermana? Cuando estás cara a cara con la muerte, entonces los sueños, las fantasías, ¿qué sentido tienen? Ya estás viviendo una pesadilla. ¿Te mata ella a ti? ¿O tú a ella? Mala suerte para ti, Cristabella.